Hola, bienvenida a un nuevo vlog. Yo soy Melanie. Les cuento, ignoren el ruido de mi bebé como siempre. Les cuento que estaba lavando por eso las fachas y no he hecho absolutamente nada de aquí del cuarto. Ya adelanté el almuerzo, así que ya les muestro. Y les cuento que creo que este año mi bebé ya va a entrar al colegio. Así que pues ya hoy fui al colegio, ya aparté el cupo y todo eso. Así que esperé muchos videitos mientras les compro como el uniforme y esas cosas. Bueno, bebé, ya como para no excederme más y que queden en punta y se animen a ver los demás videos que vienen. Ahora sí, ya voy a comenzar con todo. Les voy a mostrar la ropita que lavé y el almuerzo que ya adelanté. Miren, bebés, esto fue todo lo que lavé. La verdad es que bastantica. Y ahí arriba están todos los jeans. Cuento que antes de almorzar, yo siempre dejo el cuarto súper arreglado, oloroso, para ya estar tranquila, así que voy a arreglar súper rápido antes de almorzar. Ver, les cuento que esto solamente pasa cuando me toca día de lavado, ya que no puedo hacer tantas cosas al tiempo, así que simplemente me centro en lavar, hacer por supuesto el desayuno de mi bebé y adelantar lo que más pueda del almuerzo. Así que por eso siempre como dejo de último lo que es el cuarto, que ya sería mucho más fácil para mí. Y bebés, les cuento que si escuchan de fondo el ruido del abanico, del aire, la verdad de lo que sea, hasta del televisor, es porque se dañaron mis audífonos y por el momento me toca grabar pues la narración así. Así que bueno, una disculpa por eso. Les cuento que estuve cambiando las sábanas, ya que no sé, es como una costumbre mía de que siempre cuando me toca lavar la ropa, también suelo hacer aseo a profundidad, limpiar nevera, lavar baño, etc. O sea, en vez de tratar de ponerme menos cosas que hacer, trato como de hacer más cosas y dejar como todo muy limpio. Así que si ustedes hacen lo mismo, por favor, déjenme en los comentarios a ver si no soy la única loca. Saliéndome un poquito de lo que estoy haciendo, les cuento que sé que en otro video les había comentado que iba a pintar el cuarto, pero la verdad le di muchas vueltas al asunto y en fin se fue diciembre y no lo hice, pero ya pronto voy a estarlo haciendo porque la verdad no me gusta que las paredes se vean como manchadas, la niña las rayó todas, así que bueno, ya pronto estaré haciendo eso. Les quería contar un poquito con respecto a lo de que mi bebé va a entrar al colegio por primera vez. La verdad estoy súper nerviosa. Su papi no quiere que la metamos en el colegio, pero no sé. Siento que por un lado está bien y por otro no. Como que uno como mamá nunca deja de sentir ese nervio, pero ella es muy habladora, o sea, muy conversadora, se socializa súper bien y me gustaría como que entre al colegio para que se desenvuelva mejor, se vaya acostumbrando, pero no sé. Díganme ustedes en los comentarios a qué edad sus hijos comenzaron a estudiar. Ya estando lista la cama, lo que voy a hacer es comenzar a barrer el cuarto súper, súper bien. La verdad lo barro todos los días, normalmente no hay casi sucios, pero nunca lo dejo hacer, siempre me gusta estar barriéndolo, así sea que lo que salga de sucio sea muy mínimo. Y luego me puse a trapear para ya por fin terminar con esta ardua labor y este día tan ajetreado. Para mí, como ya se los había dicho en otros videos, el día de lavado es el día más ajetreado porque tengo que hacer muchas cosas al tiempo, como ya les había dicho al inicio, cocinar, que esté todo a tiempo,
entre otras muchas cosas. Yo sé que ustedes me entienden y bueno, eso fue lo que continué haciendo. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. Les cuento que ya terminé con absolutamente todo el cuarto, ya por fin puedo relajarme un rato y almorzar, pero antes de eso voy a bañarme yo y voy a bañar a mi bebé porque la verdad no quería hacerlo, pero ya me siento muy sofocada por todo lo que hice, así que mejor me voy a bañar para comer tranquila, así que ya les muestro. Y bueno, es así quedó el almuerzo: arrocitos, frijoles con codillo. Me gusta echarle a los frijoles plátano amarillo porque le da un dulzor bastante rico. Y bueno, ese va a ser el almuerzo del día de hoy. Bueno, es ya por fin almorzar porque la verdad ya tengo muchísima hambre. Ya hasta alcancé a comer un poco y no les mostré, pero ya voy a almorzar tranquila. How do you look so fine? What's up, what's up? How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, love is moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, a love is moment. Take our time to make love. Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Que se note que tenía demasiada hambre, la verdad es que sí, o sea, tenía muchísima, muchísima hambre ya. Por fin, ahora lo que voy a hacer es reposarme. Si surge algo en el transcurso del día, se lo grabaré. Y si no, pues le aviso. Así que por el momento, eso ha sido todo. Y bueno, ya por último, lo que hicimos en la noche cuando mi esposo llegó de trabajar fue ir a comprar un pote que le mandaron a mi bebé para su crecimiento. Por seguridad no lo voy a mostrar, son cosas recetadas, así que primero pregúntenle a su doctor antes de dárselo a sus bebés. Buenas noches. Amiguita, ¿tiene disponible esto? Les cuento que se me olvidó por completo despedir este video, hasta aquí se lo voy a dejar, estoy aquí desde la edición, pero bueno, gracias por ver este video y nos vemos en uno próximo. Bye.